¿Cómo anda, banda? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video de esta saga que hace muchos años que la hacemos, que es buscando autos por determinado precio. 2.600.000 pesos. ¿Cuántos dólares son a la fecha de hoy? Dios sabe, porque es un desastre. Economía va en picada. Y les quiero decir una cosa, hace muchos años ya que lo vengo diciendo. La tendencia es que el mercado ya se dolarice. Vendas una damajuana con cuatro ruedas, va a estar en valor dólar. Por eso me está costando muchísimo encontrar autos con valor en pesos. Sea el que sea, está detonado, ya está en casi valor dólar. Así que prepárense, porque más allá de que no estemos manejando dólar todavía, ya directamente, al menos lo que son los RAW2, ya se van a ir dolarizando. Pero por el momento, vamos a continuar con los pesos. Vamos con el primer candidato de la fecha de hoy. Chevrolet Vectra 2.0 GLS por 2.500.000 pesos. La verdad, de todo lo que encontré, te diría que es una de las mejores opciones. De hecho, es el más nuevo, teniendo en cuenta lo que es el año, de las otras opciones que te encontré. En este caso, la versión 2.0 no es la GT que venía con el 2.4, pero la calidad que tiene este auto no hace falta ni que te lo diga, de que es 10 veces mejor a la que puede tener un Corsa. Lo mismo va por el tema de los repuestos, que van a ser más caros que un Corsa. Pero desde ya no tiene mucha salida. Los Vectras en sí, cualquiera no tiene salida. En este caso, los que son tipo GT tampoco vienen a ser estos hatch, los 5 puertas. La calidad del interior de pana, si vos tenés uno de estos, te pudiste subir, es muy buena desde ya. Por arriba del promedio de los autos entrada de gama, vuelvo a nombrar su hermanito el Corsa. Entonces, la opción está buena. La verdad que tiene facha, es fachero afuera. Este tiene algunos detalles, fíjate cómo está el techo, fíjate, tiene un golpe en la trompa, hay algunos un poco más caros, pues esta es lo que te encontré. Vamos a continuar, ¿y qué te aparece acá? Un Corsa. A esta guita, te diría, al menos hoy que estoy haciendo el video, encontrás una unidad bastante piola. Fíjate cómo está esta wagon, ¿eh? Está muy buena, ya con las llantitas, versión LT, ese color que traen estos Corsa, y algunos Corsa vienen ese color medio dorado, champagne, vamos a decir. Está muy simpático y la unidad está mucho mejor que lo que es la unidad de Vectra, porque viste, tenía esos toques. Esta está muy bien presentada, la verdad, una maravilla. Un auto muy antiguo, el Corsa venía saliendo ya hacía más de 15 años, en este caso es un 2010. Pero bueno, cumple. Si vos decís, tengo esta guita, tengo una familia, tengo pibe, me quiero ir de vacaciones y cargar el baúl, te va a servir la Corsita, y ya sabemos, un motor muy fiel. En este caso, el motor 1.4. Banco la cosa. Continuamos. Nos vamos a la vereda de Ford. Estamos en Chevrolet, nos vamos para Ford. Aquí aparece un Ford Ka 1.6 Pulse. En su época se lo llamaba el Ford Ka Novo. En Brasil venía ese nombre. Estamos hablando de la versión casi más full, porque la más full de esto se llama Top Pulse. ¿Cuál va a ser la diferencia? La única diferencia que tiene el Top Pulse versus el Pulse es que el Top tiene doble airbag. En este caso, no tiene directamente ningún airbag. ABS, al menos estos, no trajo ninguno. Pero sí, al menos el Pulse te va a venir con levantavidrios, obviamente dirección, llantas, todo body color, como estás viendo. Yo tuve un auto de estos, no el Pulse, sino el Viral. Pero básicamente es lo mismo, esto es con un poco más de equipamiento. Lo bueno que en este caso, si bien le afanaron el loguito de 1.6 o se le despegó, motor 1.6, eterno K, 95 caballos, mueve muy bien para lo que es el auto. Volvemos a lo mismo. Pero teniendo en cuenta que es un auto relativamente liviano, 955 kilogramos, es muy picante, vuelvo a repetirlo, para lo que es el auto, y se mueve con mucha soltura. Hoy en día esta unidad, 125.000 kilómetros, tipo como el Corsa te mostré, 2.600.000 pesos tenés ya que gatillar para tener un Ford Ka. ¿Qué más? Como ves, vamos bajando de año. Ya en este caso estamos en un 2008, te encontré un 206 diésel. No está mala la opción, si bien hoy en día el diésel guita más, guita menos, está prácticamente igual que lo que es la nafta, ¿sí? Combustible naftero, pero puede llegar a tener una economía mejor relativa dentro de todo, depende de cómo manejes, pero sin dudas son un poco más económicos, ¿sí? Acá te estás viendo lo que es esta versión XRD, versión más full en lo que era diésel del Peugeot 206, y me gusta bastante. Ahora, ¿qué es este Peugeot? Este león ahí perdido. Vamos a tomar un poquito porque la garganta ya empieza a dañarse.
Mirá lo que es el León. ¿Por qué? Si el auto está completamente original, de repente me encontré con este León ahí. Alguno dígame si esto venía así. Yo calculo que no, pero veo que es como una versión... Acá tiene un sticker de versión especial. Acá solamente dice Premium, único dueño, muy muy bueno por sus años. La verdad, la unidad está buena. Por lo menos por 2.500.000 pesos, en línea general, las unidades que estamos encontrando estaban bastante buenas. Banco este Peugeot, ¿eh? Bueno, esta ya no está extremadamente buena. Zafa bastante, un Renault Clio dinámico, el motor 1.6, 16 válvulas. Un motorcito que mueve muy lindo. Si bien le tiré flores a lo que era el 4K, eso es un 8 válvulas, esto es un 16 válvulas. Esto anda más picante todavía. 110 caballos. Y este era de las versiones así, tres puertas con este motor, que no había mucho, ¿eh? Tenés la Dynamic y la otra, ¿cómo se llamaba? Bueno, Sportive me viene, pero no era Sportive, pero también estamos hablando de 1.6, tres puertas, muy lindo, que no eran los Sport, los falsos Sport, ¿sí? En este caso viene con estas llantas, esta versión, rodado 15, divinas, lo único ya pondría en tono plata, por gusto personal, pero muy lindo este Clio, que no se ve mucho. O sea, banco doble airbag, ABS. Tecnología para hoy, dependiendo de la guita que vos tengas, puede ser bastante piola, y algunos autos no tienen esta tecnología y ya te lo voy a estar mostrando. ¿Qué más? Ejemplo, un Golcito. El Golcito no tiene doble airbag. El anterior lo tenía. Este tiene aire acondicionado, dirección. Pero sé que hay mucha gente que le gustan lo que son los Gol G3. De hecho, puede que tenga el interior con mayor calidad de todos los Gol que existieron. En este caso, nuevamente tres puertas con llantitas, con el aleroncito. La verdad está fachero. En alguna foto está polarizado, en otro no está polarizado. La unidad está correcta, ¿sí? Mira, ahí te muestra como que le sacaban hasta las butacas para hacerle una limpieza. Está lindo. 2.500.000 pesos. Ya estamos hablando de autos de 150.000 kilómetros. Fíjate que hay mucha gente que a esta guita no llega, ¿eh? Estamos hablando de autos. Unidades, ah, este es diésel, mira, este es diésel, está muy mal publicado, 1.8, este es diésel, un Gol Trendline, la versión 1.9 diésel, vamos a sacarlo porque para diésel me quedo con el Peugeot. Vamos con uno medio clavel, porque la gente nuevamente no estaría buscando este auto, como te dije, el Vectra, que no lo buscan, bueno, Megane 2 con baúl tampoco es muy buscado, no tiene tanta salida, pero al menos el Vectra es un poco más fachero. La verdad que el Megane 2 ha quedado feo. Alguno me puede decir, no, está buenísimo. Bueno, estamos hablando al menos de la versión Dynamic, que garpa, fíjate el techo. El interior zafa dentro de todo. Y el equipamiento que traía este auto era muy bueno. Probablemente por esta plata, sin irme a algo muy viejo, tenga el mejor equipamiento. Eso sí te lo tengo que decir. Y es un poquito una flor que le vamos a tirar al Megane 2. Ahora, ¿es fachero o no? Está muy entera la versión, 240.000 kilómetros. Están muy caminados estos autos, ¿eh? Vamos a meterle velocidad porque tengo mucho para mostrarte. En este caso, un Golf 1.6. El motor más torta que puede haber. De hecho, el 2.0 también es muy torta. Los únicos que mueven más o menos son los GTI. En este caso, los MK4. Pero, como te dije, eso de medio tortón. Te tengo que decir que nuevamente nos encontramos con un auto con muy buena calidad interior. Lo vas a ver también en la pana, los asientos son divinos, paneles de puertas, torpedo. Y sé que hay mucha gente que le gusta la facha de este auto. La verdad, se mantiene muy bien, esta unidad está buena. Me gusta este, más allá del motor que no le vas a acelerar a ninguna tortuga que se cruce. De hecho, un 4K 1.6 a esto de 402 metros lo da vuelta. Pero tengo que reconocer que tiene un lindo interior, buen equipamiento y muy buena calidad por 2.600.000 pesos. ¿Qué más? Peugeot 406 2.0 SB. A ver cómo está esto. Otro perno. Pero yo amo los pernos. Me gusta hacer, de hecho, review de estos autos. Me encantaría hacer un 406. Si bien le falta lo que es el estéreo, fíjate. Climatizador, madera, calidad interior, tapizado de pana, volante revestido en cuero. En este caso ya era el restyling, ¿sí? Lo que es el 406 lo vas a ver en las ópticas. Y la unidad está correctísima. Desconozco por qué le falta el estéreo. Habría que conseguir un estéreo original u otra cosa que le quieras poner. Techo corredizo, la verdad está bueno este, ¿eh? 2.600.000 pesos. Vehículo en muy buen estado por el año. Sin ningún tipo de deuda. Full, techo solar, espejos eléctricos, butaca eléctrica, levantavidrio eléctrico, cierre centralizado y 120.000 kilómetros.
si te querés meter con un clavel, no está nada mal por esta plata. ¿Qué más? Bueno, si te querías animar a un 406, ¿te la animás a un S40? Yo te lo muestro. A ver cómo está esto. Esto ya viene, esto era premium en esa época. Hoy en día nadie lo quiere. Vale 2 mangos con 40, cubre volante. Tenemos cuero, tenemos madera. Un auto de los que me suele gustar. Caja manual, en este caso una caja manual de quinta. Y es Volvo, ya sabemos, para gente especial. No para cualquiera. No cualquiera se anima a comprar un Volvo, un Saab. Cosas así medias raras para lo que son los ojos de Argentina. En otros mercados esto se ve muchísimo más. Pero por eso bajan este precio. Hace 6 meses que está 2.500.000, yo lo estaría sacando. ¿Querés un auto que sea económico? Pero ya nos estamos yendo al año 99. 24 años para atrás. O sea, mi auto 99, pero ya me veo que está entrando en un clásico. Esto te estarías comprando un 99 para moverte. Estamos a bordo. Ah, no estamos a bordo. Estamos viendo un Daihatsu Cuore. Daihatsu Cuore. Un auto extremadamente económico que tiene, no me diga que le pujaste las bolsas, papá, que dice Cuore base. Vas, cuando te dicen base, de verdad es base, ¿eh? Totalmente original, impecable, tapizados limpios y sanos. ¿Y por qué la bolsa? Pintura original, 5 cubiertas nuevas. Motor se hizo a nuevo, realmente único en su estado. La bolsa atrás, inexplicable. La unidad está... El volante no venía revestido en cuero, tiene una enmienda de cuero. Mirá, acá está cosido, no sé, un cubre volante espantoso. Espejos eléctricos, quedé flasheado con eso, ¿eh? No la tenía la de los espejos eléctricos en un Daihatsu Cuore. Entonces no es tan base, che. Tiene espejo eléctrico, no es tan base. Bueno, la unidad está muy buena, hay que decirlo. $3.200, que es el equivalente a los dólares que hoy están pidiendo la cotización. Cuando vos lo veas, que yo filmo, lo vi un rato antes, unas semanas antes, no te garantizo que sean $3.200, $2.600.000. ¿Qué más? Otro Volvo, un S70, un T5, 2.3 del 98, 24 días que está publicado, nuevamente para juntar gente especial. Este me gusta mucho más que el anterior, te lo tengo que reconocer. Aparte, es más picante, es más tentador de comprar. Caja automática en este caso, cuadrado como todos los Volvo. Mirá lo que te cuadrado. Una caja de zapatos, lo dibujaba en el colegio, era este auto. $2.500.000, la verdad es tentador, no es para cualquiera. ¿Qué más? Alfa Romeo 146, en este caso versión TS. También no es para cualquiera, es para público alfista. La base no está mala, por esta misma guita estarías encontrando algo de eso. Y nos vamos ya, estamos en el año 86, y pareciera que el 147 me persigue en todas las búsquedas de medianamente baja plata. Porque yo cuando hacía los videos, $2.600.000, que quédate ahí porque te voy a mostrar qué te podías comprar hace un año atrás, hace 2 años atrás, no me voy a ir a 10 por esta guita. Pero bueno, el 147 me persigue. Bueno, este tiene, ¿qué es? Una Saveiro, una Partner que le tiene que poner eso. Si no es un auto de labura, ¿para qué le pegó esto? Uy, las fundas de Fiat, Dios mío, la unidad está buena, pero bueno, hay que sacarle esas cosas que el dueño quiso para protegerlo. Este, el dueño tiene 75 años, ya te lo digo. 3.200.000 la unidad estaba buena. ¿Qué más? Seguimos con autos viejitos. 1985, un BMW 190, un Mercedes-Benz. Me mezcla, viste, el cerebro de la Alpay ya está quemado hasta ahora. Mercedes-Benz 190E, $3.250. Un estado bastante correcto, cuero azul. El alerón me hace mucho ruido, no iría para bajo mi criterio en este auto, pero la unidad está bastante bien, bastante bien. Vamos con los últimos cuatro, para que veas lo que estamos comprando por esta guita. Por esta guita te puedo ofrecer un Renault 4. Este auto no le puede gustar ni a los fanáticos de Renault, muchachos. Si vos sos fanático de Renault, comentame. Ale, muero por el Renault 4. Hasta un Fiat 600 te puedo decir que me parece agraciado, pero un Renault 4, dale. No es un auto lindo, era en recontra entrada de gama en su momento.
Capaz que lo manejo y te hago un review y te digo, ah, mira qué lindo, viste cómo soy yo. Pero al menos en este momento y en esta búsqueda, y hoy como me levanté, no puedo decir que un Renault 4 es lindo, el 6 tampoco era lindo, y acá tenés el motor de licuadora que tenía. La unidad está buena, blanco, menos todavía dice, y tenés que desembolsarte 3.600 dólares hace 6 meses que está, nadie lo quiere. Un año, 3.200, un 128, me gusta 10 veces más que un Renault 4. Acá lo estás viendo, por 3.200 dólares. ¿Qué más? ¿Querés un Peugeot? Te ofrezco un Peugeot 404 por 3.600 dólares. Lindo interior. Nosotros tenemos un review, uno diésel, Me encanta el interior de este. Esto ya era otra gama, Te banco. Si sos fanático de un 404, estamos hablando de otra cosa. Banco un 404. Y por último, Fiat 1500 a 3.200 dólares. Como viste, los últimos cuatro clásicos están todos más o menos la misma guita, mismo en este panel. Está bastante bien la base, obviamente puede tener cosas porque estamos hablando de un auto con muchos años, del 66, pero hace un año está publicado. Si llegaste hasta acá, bancame que te hago desmayarte y fallecer en un minuto, porque ahora te voy a mostrar lo que podías comprar hace un año o dos. Me voy a quedar de fondo. ¿Hoy qué te podés comprar? Un Renault 4. Te lo muestro de vuelta. Un Daihatsu Core del 99. Y en el mejor de los casos, ponele que te compras un Ford Ka Pulse del 2009. Hace... Acá te voy a mostrar la fecha. 13 de mayo del 2022. No hace nada. No hace nada. Estaba festejando el cumpleaños anterior tuyo, más o menos. Por 2.600.000 pesos te comprabas un Audi A4 1.8 de 160 caballos, manual. Este es un video mío, lo puedes ir a buscar. Auto usado por 2.700.000 pesos, 13 de mayo. ¿Qué más? Te podías comprar un Passat CC, el TSI de 211 caballos con caja DSG. 13 de mayo del 2022. Y nos vamos un año más para atrás. Por 2 millones. Hoy están buscando por 2.600.000 pesos. Te comprabas el 6 de junio del 2021 una Hyundai Genesis del 2010. Hoy te estoy mostrando un Ford Ka del 2009. Son conscientes de esto. Un Ford Ka del 2009, 2.600.000 pesos. Hace dos años nada más. Fíjate, la cara de la lepa es la misma. Ni siquiera envejecí. Pero la moneda se me fue a la mierda. Por 2 millones de pesos una Hyundai Genesis y por 1.900.000 pesos en la misma fecha, 6 de junio, te comprabas un BMW 330, sería un estado espectacular, color rojo. La verdad lo que han hecho, señores gobernantes, porque yo vengo haciendo el video este hace mucho tiempo, han destruido la moneda y el peso. Así que fíjense bien, muchachos, a quién votan o a quién no, eso ya es un problema de ustedes. Pero no les digo que en estos últimos años se ha destruido la moneda. Y en estos videos, más allá de ayudarte a comprar tu auto, te muestro lo que te voy a comprar por la misma cantidad de pesos hace solamente dos años o un año. Hasta acá hemos llegado. Te dejo la lista de reproducción con todos los autos que manejo los domingos. 20-30 horas. Botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Nos estamos viendo en otro video. Veremos con cuánta guita. La próxima.